¿Qué onda, amigos? Hoy es un día bastante, bastante especial porque vamos la primera vez con un médico para que cheque mis pruebas. Como ustedes saben, que hace unas semanas me diagnosticaron con prediabetes y ahora estoy buscando soluciones cómo luchar contra esta enfermedad. Y antes de empezar, quiero decir muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios, súper buena onda, por los tips. Y obviamente toda la información que voy a encontrar en mi búsqueda voy a compartir con ustedes, porque en caso que ustedes tienen el mismo problema o conocen a alguien que también tiene este problema, pueden compartir esta información y ojalá va a ayudar en la lucha, ¿no? Y ahora empezamos. ¿Qué onda, amigos? Yo soy More, no manches, qué rico. Y hoy un video bastante diferente. De hecho, estamos en el camino al doctor, pero no en la Ciudad de México. Estamos en el camino a Guadalajara. Si ustedes no vieron qué está pasando ahora, en el último video yo estoy explicando básicamente todo. Y sí, ahora vamos a seguir. Esto básicamente es parte 2. Yo fui otra vez al laboratorio para que tenga como unos valores de referencia. Y sí, el doctor va a checar esto. Pero en un ratito ustedes van a ver, por eso estoy grabando aquí. Cuando vamos a Guadalajara tenemos una rutina. Siempre vamos por un cafecito y el desayuno a un McDonald's en el camino. Y la neta me encanta el café de McDonald's. Pero hoy va a ser la primera vez que no puedo comer mi desayuno. Entonces eso va a ser mi primera. ¿Cómo harías una prueba de fuego? Pues amigos, el problema con la vida es... tenemos un montón de tentaciones en todos lados y mi debilidad es muy obvia, es la comida. Y para decir la neta, en este momento, en el camino, yo tenía un antojo tan cañón de una hamburguesa y la voz adentro siempre me estaba diciendo que una chiquita está bien, no te preocupes, pero Nel, ya necesito cambiar mi estilo de vida, algo más saludable, más sano. Y al principio eso obviamente me va a costar trabajo, pero necesitas luchar y necesitas cambiar tus hábitos, ¿no? Ya estamos aquí, es mi McDonald's favorito, casi estamos. Y siempre hacemos parada aquí, siempre. Directamente al ladito hay un Cochinitos, en esto nunca fuimos, la neta, que ni sé por qué. Porque siempre vemos el McDonald's al lado y se me antoja más un McDonald's. Sí, y no, pero ahora vamos directamente aquí. Ay, no, se ve riquísimo todo. La neta, amigos, eso es parte del problema, ¿no? Que a mí me encanta ese tipo de comida. Para papá. Hola. Hola, bienvenida a los Tomás. ¿Tienes un cafecito solito, porfa? Y un McMuffin, huevo y salchicha, porfa. Con café. Con café. ¿Todo bien? ¿Está bien completa? Sí. Te cobré 94 la primera vez. Gracias. De nada, hasta luego. Eso fue difícil, cariño. El huevo y salchicha, la neta, es mi desayuno absolutamente favorito en McDonald's. Y la cosa es, amigos, ahora estoy intentando de perder peso, ¿no? Pero en una manera no tan extrema, como solo estoy comiendo saludable. Sí, estoy viendo qué estoy comiendo para que no como tanta comida rápida y todo esto. Pero al menos puedo tomar mi cafecito aquí, ¿eh? El antojo nunca se va. Toda la gente que hacen una dieta y dicen que McDonald's, qué asco, para mí eso no aplica. Eso no aplica, se me antoja. Es normal, comida chatarra antoja a todos, ¿no? Amigos, mi primera prueba de fuego fue un éxito total. Y ustedes se van a reír probablemente ahora, pero en este momento mi parte gorda de mi cerebro estaba bastante, bastante activa y fuerte. Y en este momento me daba cuenta qué tan poderosos son tus hábitos, pero también que puedes romper con hábitos malos bastante rápido. Ya tenemos nuestro cafecito, mira aquí. ¿Pueden ver? Leca, leca. Rico, rico. Y ahora, amigos, les voy a enseñar qué es un desayuno ahora, que creo que es la primera vez que estoy enseñando algo tan saludable. Hasta tengo mi tenedor conmigo, ¿eh? Este es mi tenedor favorito. No es cierto. ¡Uf! Eso es comida de dieta, pero chida, porque que no me gusta es hacer dieta y no comes bien. Una dieta no significa que necesitas comer cosas chafas, ¿no? Que cosas como extraordinarias o solo jugo verde o algo así, ¿no? Que no manches, ¿no? Aquí tenemos, solo para que ustedes puedan ver, aquí tenemos, eso es huevo. Aquí tenemos meatballs. Esto estaba haciendo en el horno. Es carne de cerdo, ¿no? Carne molida de cerdo con sal, pimienta y con eso estás. Y sale, uff, riquísimo. También puedes poner ajo al dentro. Tenemos dos jitomates y aquí tenemos pepino. Y pepino con sal y pimiento también
Está riquísimo. También estaba poniendo poquito chile, que para decir la neta, si fue poquito mucho, creo que. Porque sí pica. Mira, sí, men. Ya. Esto es mil. Como ustedes pueden ver aquí, no es tan difícil de comer bien o más consciente, al menos, ¿no? Y el truco que estoy aplicando es bastante fácil. Estoy comiendo básicamente las cosas que normalmente te daba tu mamá. O sea que es comida no tan procesada y comida sana en general, ¿no? Mucha verdura. Pero ya es tiempo de viajar a Guadalajara y ir con el médico ahí. Wow. Amigos, y aquí bienvenidos a Guadalajara. Tenemos sol, tenemos nuestros resultados y aquí estamos frente de la clínica. Y ahora vamos directamente con Hernando. Nos vemos adentro. Amigos, aquí estamos. ¿Y? ¿En lugar? ¡Qué rollo! Les presento, amigos, Hernando. Tenemos exactamente la misma edad, ¿no? Yo, sí, exactamente. ¿Se ve más joven él? No. Claro. No, claro que no. A ver, Karina, ¿qué dices tú? ¿Quién se ve más joven? Sí, no. Nah. Los dos. Los dos. Mentiroso. Pero en estos iniciales del 2 de mayo, prácticamente hace un mes, con un poquito incremento de tu glucosa, mira, fuera de los valores normales. Sí. Otra cosa que vimos, un poquito los triglicéridos elevados. ¿Qué significa eso? La grasa son los lípidos que se dividen tanto en colesteroles y en triglicéridos. Ok. ¿No? Entonces esto los obtenemos por la alimentación, ¿no? La alimentación balanceada. ¿Puedes decir gordura? Sí, definitivamente. O sea, sí. Si te pasas de vitamina T en tus videos, la vitamina T es no, definitivamente. ¿Sabes qué? La cosa mala es que aquí no puedo mentir. No, porque él también conoce mis videos, ¿no? Porque él siempre me dice que Mo está pasando demasiado. De tamales, sí. El colesterol 217 y los triglicéridos 160, triglicéridos y colesterol es lo que tiene elevado. Ok, básicamente dice Hernando que tengo todo elevado que no debes de tener elevado. Primero la glucosa, o sea, es el azúcar en tu sangre, luego el colesterol y también triglicéridos, que básicamente es una palabra fancy para la grasa. Pero, ¿qué significa eso? Y ahí te va. Cuando nosotros tenemos una alimentación rica en grasas, obviamente si nos pasamos del consumo de grasas normales, que lo normal, una alimentación sana, lo que recomiendan es más o menos un 20 a 30% de la cantidad de calorías totales que debemos comer por día, kilo de peso por día. El 30%, del 20 a 30% tiene que ser grasas. Okay. ¿No? Entonces, si ese porcentaje de la alimentación lo incrementamos, ¿no? Del consumo total de calorías, 50, 60, 70%, es una dieta rica en grasas, pues empieza a elevar el contenido de grasas en nuestra circulación, se absorbe a nivel intestinal, ¿no? Y viaja a todos los tejidos. Entonces, lo que estamos viendo contigo es datos iniciales de que se conoce clínicamente como resistencia a la insulina o prediabetes. Ok, amigos, esto no suena nada chido y no me gusta escuchar otra vez las palabras resistencia a la insulina o prediabetes, pero así es y estamos aquí para aprender maneras de cómo luchar contra esta enfermedad. Pero estamos hablando muchísimo de la grasa ahora. Y yo pensé que la culpa de todo esto tienen más los carbohidratos. Al menos esto es que escuchas muy seguido de especialistas en YouTube o en general en el internet, ¿no? Los carbohidratos es lo malo. Y ahora tengo la pregunta, ¿por qué la grasa tiene una influencia tan profunda? El consumo elevado de grasas
empieza a saturar las células, por así decir, en el hígado, ¿no? Se empiezan a acumular estas grasas también en otros tejidos como los músculos, pero principalmente en el hígado. Uh-huh. Y lo que ocasiona es de que estas grasas se convierten en ácidos grasos, producen factores inflamatorios, ¿no? Directamente uh-huh. en el hígado. Uh-huh. Y estos factores inflamatorios van a ocasionar que la insulina es una hormona que actúa, por así decir, metiendo el azúcar que tenemos en la sangre a los diferentes órganos uh-huh. para que actúen y trabaje nuestro organismo, uh-huh. todos los tejidos y órganos. Entonces, estos factores inflamatorios ocasionados por el acúmulo de grasas, ¿no? conllevan a que los receptores donde actúan la insulina en todos los tejidos uh-huh. se disminuya su efecto hasta un 50%. Oh, entonces, okay. Entonces eso es serio, pues, porque yeah. es un factor precursor de muchos problemas. Entre ellos, más importante es la diabetes. Okay, amigos, ahora me suena que la causa es una dieta muy rica en grasa. Pero la pregunta que ahora tengo es que toda la gente que hace la dieta keto, que es muy rica en grasa, ¿van a tener problemas a largo plazo o qué? O tal vez los carbohidratos sí tienen una influencia bastante cañona. ¿Los carbohidratos también hacen esto? Sí. Sí, 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 porque parte del metabolismo de los azúcares, el consumo de azúcares, también se producen grasas más simples, triglicéridos, y a su vez por otras vías empiezan a formarse ácidos grasos. Ah, por eso tengo los triglicéridos también elevados. Tal vez ni es la grasa que estoy comiendo, tal vez son los carbohidratos que estoy. No, también. Lo que pasa es que los triglicéridos. Las dos. No te trates de librar. Okay, amigos, por un segundo mi alma gorda estaba bien, bien feliz porque me parece muchísimo más fácil de bajar el consumo de grasa que bajar el consumo de carbohidratos. Pero el truco es la mezcla, ¿no? En el momento en que comes mucha grasa, juntos con mucho carbohidratos, ya das una sobredosis a tu cuerpo, básicamente, o a tu hígado, y tu hígado empieza a deformar grasas, triglicéridos, grasas simples de los carbohidratos que vas a tener aparte de las grasas que estás comiendo con tu alimentación. Entonces ya tienes una sobredosis extrema. Pero ahora, ¿qué? El tratamiento para casos de resistencia a insulina, son las guías ADA, que son las americanas, las más nuevas, recomiendan diferentes tipos de tratamientos. Uh-huh. Que el inicial, pues, es definitivamente ejercicio. Okay. Y disminuir el consumo de grasas, adecuando una dieta, apoyándote incluso con una nutriólogo clínico especialista, una dieta baja en azúcares y en grasas. Pero obviamente estás todavía en un terreno que se puede... Como al principio es leve. Es leve. Ajá. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Pero en la medida que estés en tu peso ideal y tengas una actividad física constante, o estés activo, podrías hacer tus videos, bueno, sí, bájale el consumo también un poquito, pero prácticamente tus videos de manera natural. Si quieres, grabamos un video juntos para que puedas ver la realidad de perfecto. Y ahora, amigos, pueden ver porque Anando es mi médico favorito. Chequen esto que pasó después de la grabación. Aquí a 2 cuadras hay unos tacos. Ah, sí, eso te lleno, te... Sí, son buenísimos. Un puestecito con el carbón, o sea, el taco se asada, pero con el carbón en el puestito ahí en la calle. ¿Tienes tiempo para que vamos? Un taco está bien, ¿no? Sí, ¿no? La neta, amigos, en este momento ganó mi alma gorda de... Ah, God, suena riquísimo, ¿no? Estos tacos recién hechos al carbón, ¿quién puede resistir esto? Pero aparte, yo casi no estaba comiendo nada en el día, entonces esto fue para mi bien. Y también, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de ir a comer tacos con tu médico, ¿no? Para que él pueda decir más o menos qué es bueno, qué no es tan bueno, ¿no? Entonces, esto es una situación que a huevo quiero grabar para ustedes también. Entonces, ya disfruten, ¿eh?
Wop, amigos, y ahora bienvenidos. Esto es una cápsula bastante interesante, comiendo tacos con mi médico. Hernando dice, aquí hacen tacos al carbón, pero al millón. Les presento aquí el gerente, Alberto. Ah, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Alberto, ¿qué estás vendiendo? Mira, nosotros vendemos lo que es asada, chorizo, campechano, cringas, vampiros, quesadillas, buche, lengua, carnitas, chicharrón, cabeza, ojo, paladar. ¿Ojo? Ojo también, vendemos ojo. Oye, ojo no tiene colesterol, ¿verdad? No, ese es de res. Es de la cabecita. Ese sabe muy rico. Oye, ¿qué es tu taco? Pues para ti personalmente, ¿qué es tu taco absolutamente favorito? Me puedo dar lo mejor. Mira, es la arrachera, el bistec y el chicharrón. Yo quiero la arrachera. Quiero la arrachera. A ver, ¿qué opinas? Irene, ¿qué opinas? No, ¿qué es lo mejor? Sin palabras. ¿Fue mal o qué? No, está bien, está bien. No, pero la asadita, la asada. Es lo mejor. Sí, toma la carne asada. Mira la cara de Ana. Dice que a la rachera. Arrachera. No, ok. Tú me estás como que condicionando que te diga rachera. Ustedes ya pueden ver que no es tan fácil. No es tan fácil, es tan fácil. Pues entonces, Hernando dice que mejor asada. Entonces, dos de asada. Estás bien. Pídele, por favor. Ay, gracias, ¿eh? Con extra carne, por favor. En el futuro voy a tener mucho de estas situaciones, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, la rachera sí tiene, oh, wow, tiene algo de colesterol. Y obviamente todo lo que son vísceras tienen muchísimo colesterol. Mira, ya tengo todo en un plato. Ya tienes todo, ahora. Ya con eso, pues cómetelo. Me puedes dar como dos platos, por favor. Sí, gracias. No, eso ya, otra vez, ya, es como ya me es necesito acostumbrar. Calle. Normalmente me como esto fácil, ¿no? Solo. Gracias. Sí, o sea, comer en la calle definitivamente. Pero mira, esto está riquísimo. Empezamos de menos hacia más. Ah, picante. Picante. Ah, ok. Esa salsa está muy sabrosa. Ok. Esta no pica. ¿Esta qué es? Esta es tomate con chile y arroz. Y esta es la clásica. Mira, Alberto, aquí me llama muchísimo la atención es esta. Es una martajada. Wow, chequen esta cosa aquí. Es una martajada. Wow, qué bonita se ve, ¿eh? Esta me voy a poner. Esta, sí, creo que también. Bueno, yo voy a hacer de esta. Esta no tiene calorías. No, tú llégale, Mo, ya. Obviamente aquí unas cebollas. Las cebollas tienen limón y sal. Solo limón y solo sal. Firmadas. Ah, órale. Eso no tiene picante. Eso no tiene picante, la mexicana. Mucha verdura. Y ya se ve saludable. ¡Tada! Ensalada. Una ensalada. No, amigos, se ve riquísimo. Y ahora también con la tortilla, ¿no? La tortilla no hace daño. Ya me siento bien. Comiendo tacos con tu médico, se siente chido. Bueno, ¿hay que la harina? Sí, no, bueno. Divínelo. Yo puse de dos en uno. ¿No? Voy a ahorrarme estos carbohidratos. Pastor y ¿están buenos? Muchísimo. Qué bueno. La cosa es la carne está súper jugosa. Sí. Carne súper jugosa. Y la salsa está al millón. No pica tanto la salsa, ¿eh? No, no pica. ¿Dónde? ¿Tú te enchilaste o no? No, le puse esto. No, Hernando nunca se enchila. Hernando, tú eres ultra entrenado. Nunca te vi enchilado. Nunca. Más o menos. Ya les voy a decir la neta, riquísimos los tacos, quiero más. Ya me cuesta trabajo de no decir que dame dos más. Esa es la cosa. Ese es el problema. Que tienes que moderarte, o sea, está bien, estás comiendo dos, o sea, pero tienes que bajarle. Empezamos a las 8 de la mañana a vender con un amplio surtido.
barbecue de salsas. Estamos en Lope de Vega, enfrente del 177 y cruza con Lerdo, Tejada y La Paz. Nombre, amigos, tacos chingones aquí con mi médico. Muchísimas gracias, Hernando. Gracias, la neta. Checan abajo en la descripción, tienen todos los datos de Hernando, ¿no? Si ustedes quieren también una consulta con él, mandan mensaje, mandan directamente un correo a Hernando, ¿no? Muchísimas gracias por ver mis videos y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, guten Hunger. Provecho. Yes.